Estamos bien, manita. Ya dile que me un chin. Vamos a ver lo que ella deja, para que le dé un chin así. Mami, mira, eso sí es una mala costumbre, mami. Dios, deja que coma. Deja que coma tranquila. Come al paso, mija. Ya que me quita el apetito, mami. ¿Va a ser que la niña tenga una mala digestión? Toma el chin, no te acostumbre, toma el chin. Mami, qué rica de la comida. ¿Verdad? Que me quedó bien. Ay, sí, mami. Yo voy a comer esto para el gimnasio. Estoy muy gordo. Cómetela toda, mi amor. Sí, va a comer toda. Pero no, compadre, cruzo por aquella. ¿Por qué será que mi mamá trata así a mi primito? Mami. Dame un chin, mamita. Maleducado. Déjala. Que mi tía que mande el dinero para que lo cuidemos a él. Mira cómo lo tiene. Es injusto. Una injusticia lo que ella le está haciendo. Pero yo voy a hablar con tía para que ella vea lo que le están haciendo a su hijo. No se vale. Mami, búscame agua, por favor. Sí. Aprovecho, mi amor. Sí, mami, te amo. Amo, sí, mamita. Come el pan, yo te la di. ¡Ey! Gracias, mamá. Mami, ¿por qué no dices que tu hermana tiene tanta una mala costumbre? ¿Por qué? Pero tú no te puedes ir de ahí. Vete para allá, para la habitación, y deja a la niña comer sola. Párate de ahí. Dios mío. ¡Qué imprudencia! Mami, para ayudársela a él, yo mejor la tapo por ahorita, porque si tú haces cena, tú me sacas mi cena y me como esto ahorita. Exacto. Así mismo. Merienda. Mami, ¿me buscaste el platico? Sí, mami, va a taparla, así ahí. Sí, espérate. Una comida en el gordo ese, muy lambón. Ve, mija, tápala. Déjame ver, mami. Tápala. Que no le ponga la mano, mami, ¿oíste? No, le va a poner la mano. Que no le ponga la mano a mi comida. No. Ya tú sabes. Me voy a recortar un ratico, mami. Sí, mi amor. Gracias, mami. Descansa, ve. Diache, no sé por qué mi tía me trata así. Y ella no me da comida. Mira cómo tú ya estás rebajando. Si es lo que sobra que me dan. Y ella no me quiere. Yo la quiero mucho. Y es mi mamá que manda el dinero para que ella me atienda. De a mejor se lo da todo a su hija, pero yo soy de la familia. Se lo da todo a su hija y a mí me da la sobra, si deja. Yo no sé, Dios mío, Dios lo paga todo. Dios es el único que sabe. Mami, yo le quería hacer una pregunta a usted. ¿Qué pasó? Yo quiero saber por qué usted le da, lo trata así. Al primito mío, usted le da más comida a la hermana mía que a él. ¿Y tú no estás viendo cómo anda ese muchacho? ¿Lo gordo que está ese muchacho? ¿Dónde le va a caber más comida a él? No, mami, pero es que es una injusticia lo que usted le está haciendo a él. Él está pasando hambre. Mira lo que ella le hizo. Te lo engañó cuando le pasó el plato y se lo quitó de nuevo. Eso usted no lo vio cuando se fue. ¿Pero pasando hambre de dónde? ¿Y tú no le ves la barriga a ese muchacho, Pero que eso no tiene que ver con eso. Pero Dios mío, espérate, es un tema que yo no tengo que estar hablando contigo. Así que te me vas para la habitación, a ver qué está haciendo ese muchacho. No, pero... Vete. No, ma, pero es que usted se está pasando con él. ¿Qué pasando de qué? Tú no tienes que estar cuestionándome a mí. Vete para la habitación. Te mandé, ¿verdad? Ven acá, tiene que estar tocándome tema. Que si le doy más comida a mi hija o al otro, ven acá. No está viendo... Gordo, ¿qué tal ese muchacho? Yo, primeramente te pido perdón por lo que mi mamá te hizo. Lo que pasa es que ella tiene como un favoritismo con mi hermana. Entonces, yo sé lo que ella te hizo, la injusticia. No te dio menos comida. Yo sé que tú tienes hambre en estos tiempos.
Y más que tu mamá es el sustento de esta familia, gracias. No te preocupes. Pero yo entiendo, ella me hizo algo malo, eso no es nada. Yo sé que ella tiene como, le tiene más aprecio y más cariño a Imeidi, a mi prima, a tu hermana. Pero nada, Dios lo paga, Dios sabe por qué hace sus cosas. Pero yo sé lo mal que tuvo eso, pero que tú te sientas cómodo aquí, ya que tu mamá es el sustento de esta familia y lo único que nos mantiene bien, que nos da de comida, ya que mi mamá no está trabajando. Ya no te preocupes por eso. Hoy. Manita. ¡Oh! Pero por fin, usted. Vine un ratico para acá y a traer algo. Ven, toma asiento, toma asiento. ¿Y mi hijo dónde está? Ay, mi amor, ese está rendido ahí. Se dio una hartura. ¿De verdad? Pero mire. Ay, pues yo me alegro que él esté comiendo mucho. Espérese, ese hijo de usted come mucho. Sí, por eso yo vine a traerle algo. Sí, porque mire, usted va a tener que ponerle algo más a la comprita, porque lamentablemente eso no da para nada. Tengo yo que repetir hacerle merienda como 2 veces. Y cena. Ay, sí, mi madre. Mío. Salió el papá, fue. No, y que el papá es así mimito, come. Es verdad, come mucho. No, y a él le gusta como la cosa pesada. Plátano, pasta, arroz. Ay, mi madre, de noche. De ya usted noche. Sabe lo glotón que es su hijo. No, pero está bien, cuidado. ¡Tía! ¡Ay, mi sobrina niña. Bella! ¿Y usted? Bien, aquí que vine a traerle algo al bebé. Pero supongo que usted trajo el triple del dinero, porque esa sí, computadora se dedique por 15 días y yo ni él se la come a los 10 días, a los 9 días. Yo se lo dije. Y oiga que mi mami siempre la va. ¿Usted me entiende? Así, sí. Poquito, y él llora por la comida. Sí. ¿Verdad? Sí. Ay, sí, no, mire, ese niño come demasiado, por eso le estoy diciendo, agregué algo más, porque lamentablemente. No, eso es demasiado. Que, entonces, ya cuando vuelva de nuevo, no. Regale algo, entonces. Exacto, para la próxima, sí. Usted viene y le trae un poquito más, ¿verdad? Sí, porque no ve tampoco leche nido. Mi mamá tuvo que comprar una lata de Lacta Plus. Sí, ¿no? Y de la grandota. Sí. Ay, mi madre. Ah, pero mírelo ahí. Hola, sobrino, bello. ¿Con la tía? ¿Con tu mamá? Ay, mi maldita hermosa. Mamá te extrañaba, mi amor. ¿Usted ve los papiaditos que lo tengo? Ay, me vas a poner tu manita. Yo lo quiero tanto. Los papiaditos que lo tengo, usted está sí. Viendo. Muy bien y todo, pero tía, yo le quería decir algo, pero lo que ellos te están diciendo es mentira. ¿Cómo mentira? No tienen a él pasando hambre. Todo lo que te están diciendo es mentira. Todo, absolutamente. Explícame, manita, lo que me está diciendo el hijo de usted. Pero ¿cómo tú le vas a creer al niño? ¿Qué es lo que tú estás diciendo, mijo? Es mentira, de verdad. Él pasa hambre aquí. Fue el dinero que ustedes tienen. Ella se lo está comiendo, la que no quiere trabajar. Yo no puedo creer de eso de ti, manita. Amor, ¿es verdad eso lo que está diciendo tu primo? ¿Verdad sí, que mentira, manito? Sí, suéltame. Ella, mi papá me da comida, la lambe y se la come. Ay, no, espérese. Yo le voy a decir la verdad. Los niños están equivocados. Yo lo que pasa, usted sabe que el niño está en sobrepeso. Entonces hay que cuidarlo. Hay que cuidar la salud. Usted sabe que eso no es fácil. El azúcar y más un niño creciendo ahora. Sí, pero no, él me está diciendo que tú no le das nada de comer. Ay, no. Y tú se lo estás dando a su hija. No. Sí, mami, ella me deja la sopeteo que deja ella, que ya no lo quiere, para dármelo a mí. Ay, por Dios, niño, no diga eso. ¿Qué cuidando? Yo cuidándose lo que yo estoy. Yo trabajando por allá, mandándote dinero, que gracias a mí no tienes que salir para afuera a buscar un trabajo. Que te estoy poniendo el niño ahí mismo. Y mando dinero hasta para que coman ustedes. Y ustedes me están haciendo eso a mí. Mari, te confundiendo la cosa. Cuando tú puedes poner esa manganzona a trabajar, que ya está a tiempo a trabajar. Ya pero yo a mi muchacho me lo voy a llevar, porque yo lo pienso dejar así. Gorda era yo y el flaco. Mire. Como yo estoy. Sí, pero yo soy la que estoy mandando el dinero. Yo voy a venir a buscar la ropa del niño a cogérsela para irme. Venga, busca tu ropa, mi amor. Ven acá. ¿Y eso que tú hiciste? Tú no estás viendo, ¿y ahora cómo nos vamos a mantener? Por nosotros también a él, mami. Tú vas a ir a trabajar ahora. Mira, yo lo hice por la justicia que ustedes le estaban haciendo a él. ¿Cómo te castigo? ¿Tú crees que es fácil eso? ¿Qué fácil? De castigo, La semana entera, es más, el mes entero de castigo. Mira ahora. Yo te estoy hablando, Rolito, vente. Mira, ¿qué vamos a hacer? Mija, nada, trabajar. Estaba mal, sí, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Está mal, mija, así lo que hicimos.